¿Qué tal? Buenas noches, gusto de reencontrar una nueva edición de Tres Puntos a través de la pantalla de Cablevisión y con la realización de Espacio Creativo. Hoy vamos a estar compartiendo un diálogo entretenido y obviamente también de vida con Agustín Serra, porque Agustín sin dudas está atravesando un gran año, porque participó de Elegidos en la pantalla grande de Telefe, porque va a estar en el elenco, así se dice, de Los Miserables, esta obra de Víctor Hugo que se va a poner en escena nuevamente en Buenos Aires a partir del mes de octubre. Bueno, de todo eso, de mucho más, de su propia historia, de los pasos que va dando dentro de su carrera musical, de todo eso y mucho más, le decía, vamos a estar dialogando con Agustín Serra. Le proponemos compartir durante los próximos 30 minutos este diálogo fecundo, este diálogo en el cual hacemos un recorrido sobre este año, pero también yendo para atrás hacia sus primeros pasos dentro de su carrera musical. Agustín, bienvenido. Gracias por estar, gracias por venir y bueno, obviamente por compartir un programa con nosotros. No, bueno, Leo, gracias por invitarme siempre, así que nada, encantado. Bueno, un gran año, ¿no? Porque digo, esto de esa vocación o esa pasión que tenés por la música, me parece que pasó a ocupar un primer lugar dentro de tu vida y lo que ha sido la participación en Elegidos, en Telefe, bueno, obviamente da una visibilidad distinta. Sí, la verdad es que coincido con vos, digamos, que este 2015 hasta ahora, digamos, como que viene muy musical. Yo por ahí es una cosa que si bien tomaba clases y cantaba muchísimo, es algo que hacía por ahí más adentro de mi pieza o en algún festival donde me invitaban, pero el hecho nada, de haber participado en el programa, más allá digamos del resultado, el hecho de estar organizando este show digamos propio, es una cosa que yo no me la esperaba en este año y capaz que jamás, es como una cosa como muy loca de repente. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? Lo de este año fue en noviembre. Uh-huh. Yo vi, digamos, una propaganda, una publicidad donde, bueno, pedían que mandes un video a tal lado. Mandé, mi profesora Andrea Wagner, que siempre me apoyó desde el primer momento, digamos, hasta me ayudó a hacer el video, digamos, cómo tenía que ser, qué tenía que mandar, qué esto y lo otro. Y bueno, desde el momento que me llamaron en enero es como que dije, bueno, se viene un gran año, digamos, musical o vocal. Así que nada, empecé a cuidarme muchísimo y a prepararme más que nada para todo lo que vino y lo que viene también. Bueno, evidentemente pasa en algún momento que uno tiene un punto de partida, una referencia en la vida. En tu caso, ¿de dónde nace? ¿De tu propia familia? ¿De algún allegado? ¿Algún amigo? Y bueno, y además, acá estudiaste, si no me equivoco, con Gastón Pérez, y no fuiste dando los primeros pasos. Así es, así es. En realidad todo, digamos, esta pasión o vocación viene desde muy, muy, muy chico cuando, bueno, yo tendría 2-3 años y, bueno, mis viejos trabajaban los dos, entonces me cuidaba Mariela Poli y ella vivía poniendo música en mi casa y cada vez que ella la apagaba el grabador, esto es lo que me cuentan, yo reproduzco todo acá porque yo no puedo acordar esas cosas, pero cada vez que ella apagaba la música o bajaba el volumen, yo le hacía como para que la prenda. Y bueno, desde ahí ella vivía cantando, también a ella le gusta cantar, cuando vea esto capaz que me mata, pero... y nada, en el jardín con Gili Rodríguez, ¿sí? Gili le dijo a mis viejos, mándenlo a música o a canto porque le gusta mucho y bueno, así fue que arranqué con Gastón y bueno, marcó mis primeros pasos. La verdad es que es una figura que tipo, uno nunca se olvida, ¿no? Me imagino en esto hay momentos, ¿no? Dentro de lo que es iniciar una carrera artística, de haber momentos altos, muy lindos como lo que está viviendo, pero también algunos momentos en los cuales uno se hace algún replanteo, ¿no? No, sí, por supuesto. A mí, bueno, ese caso que vos me decís me pasó, yo igual, digamos, todavía tengo 19 años, como que tampoco puedo hablar demasiado, pero a los 13 años, 14, me acuerdo que en la mutación de la voz, sí, en el cambio de la voz, yo tuve problemas en las cuerdas, que es cuando vos tenés nódulos vocales, se llama que, bueno, las cuerdas no llegan a cerrarse así, las cuerdas son así, y las mías estaban así. Ajá. Por gritar mucho, por ciertos hábitos por ahí de no cuidarte tanto, así que nada, tuve que parar un año completo de cantar, de todo, y arrancar con tratamiento de fonoaudiología
Y ahí es cuando vos decís, bueno, hay como baches. O sea, no es una cosa que viene siempre muy arriba, muy abajo. Ahora, este año está así arriba, pero no quiere decir que siempre haya estado ahí. Bueno, pero si hay algo que uno toma nota es, primero, que sos consciente, digo, del estudio, del esfuerzo y además de esa tenacidad que le pones a esto y la pasión, obviamente, pues sin pasión creo que no se puede lograr nada. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo, digamos, desde mi lugar como que intento, me gusta cada cosa que encaro, o sea, intentar encararla con la mejor, digamos, preparación posible o el mejor, digamos, esfuerzo que vos le puedas poner para que salga, aunque sea, no sé, el 80% de lo que vos tenías planeado que iba a salir. Y sí, sin, la verdad es que sin perseverar, así como decís vos, sin esa tenacidad, no por ahí uno no llega. O no me ha pasado de estar arriba de algún escenario y no acordarme la letra, o sea, pasa. O de estar difónico. Una vez sola, que fue en los Andes, en el evento de la Juventud Radical, creo que fue hace como 2 años, que me acuerdo que estaba muy mal de la garganta y tosí antes de arrancar y me quedé sin voz, que no me pasó, no me había pasado nunca. Y estaba atrás del escenario y Juliana Marini estaba de presentadora y decía, bueno, y ahora vamos a presentar a Agustín. Y no se abría el telón, Yo estaba atrás que no tenía voz. No tenía voz y no pude cantar. No se abrió el telón nunca. Juliana quedó presentando, fue un papelón. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan y que hay que pasarlas también para decir, bueno, ¿por qué estaba así? ¿Por qué me pasó esto? Listo. No, nunca más me pasa esto porque la verdad es que estar atrás de un telón que no se abre, que te están presentando, la gente atrás que te está esperando, es como, no, es una sensación no recomendable. O sea. Ahora, también en esto, yo más o menos repasaba, y obviamente corregime vos, pero tengo alguna imagen cantando en un sábado, no sé cuántos años tenías, en el programa de Eduardo Guadagnoli en Cablevisión, eras muy chiquito, no sé si tendría 7 o 6 años, tengo la imagen esa, cuando te presentaba, digo, es muy fuerte, hay que tener, a los 6 años... Yo no sabía para dónde iba, digo, ahora no tampoco mucho, ¿no? Pero, a los 6 años hay que estar frente a una cámara, a un público, porque ese programa tenía público, y cantar. Ahí ya hay un don natural, un gen natural. Puede ser, pero también... ¿Vos te acordás de eso? Sí, me recuerdo que de hecho estaba sentado en una banqueta y también canté con Julia Galván, cantó también ese día. Y yo creo que a los 6 años como que no... Yo capaz que no tenía noción de que estaba cantando para un programa que iba a salir, digamos, en San Nicolás, acá en Ramallo, en toda la zona. Por ahí estaba ahí, digamos, entre 4 paredes. Sí, me están filmando, pero nada. Y, o lo mismo con subirte a un escenario a los 5 años, 4, 6, no me acuerdo cuándo fue mi primera vez, creo que fue en My Friend, en Los Hernán, cuando, bueno, Gastón me invitó a cantar, digamos, en una muestra de sus alumnos. Y yo la verdad es que tengo re pocos recuerdos de eso porque fue hace muchísimo. Entonces como que, bueno, se va como rompiendo el hielo gradualmente. No sé, cómo es como que al día de hoy por ahí uno no siente mucho, digamos, como pudor o nervios antes de subirse a un escenario. Porque nada, porque no lo sentiste de chico porque no tenía noción por ahí. Y en la tele, por ejemplo, lo de Telefe, ¿cómo fue ese momento? Porque ese instante, digo, debe ser muy fuerte. Hay millones, una audiencia fenomenal. Sí. Y en eso, digo, uno se creo que se debe preparar psicológicamente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pasa que ahí es como que también sentí lo mismo. Por ahí, por tele se ve una cosa muy, digamos, como muy monstruosa. O, uy, mirá dónde está parado atrás de esa pantalla gigante. Y por ahí las cámaras se mueven y parece que fuera una cosa inmensa. Uh-huh. Y la realidad es que yo fui a cantar atrás de una pared. O sea, si vos te ponés a pensar, yo estaba ahí y no se movía nada, porque claro, las cámaras te mueven todo, las luces te mueven todo. Pero si vos te ponés a pensar, yo estaba así, como si me pones esta mesa, me la das vuelta y yo te canto atrás. Era como una situación rara. Si bien yo era consciente que sí, eso que estaba pasando, por ahí lo veía mucha gente en el país, era como que... Yo estaba en mi pieza cantando, digamos, y sí, había una camarita como está ahí ahora, pero no, digamos, no, por tele se ve como un despliegue por el hecho de las luces y las cámaras, que vos decís, es una situación tremenda. No deja de serlo igual, porque sabes que es para la tele, pero la verdad es que estás estático atrás de una pantalla. Es una cosa muy rara. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía.
En Villa Ramallo hay un nuevo espacio que tiene todo lo que necesitas. Decanter Wine Store, el sitio donde encontrarás variedad de vinos y espumantes provenientes de más de 40 bodegas. Productos regionales, chacinados de la más alta calidad. Un lugar único en Villa Ramallo. Decanter Wine Store. En Perfume Shop encontrarás una amplia variedad de fragancias nacionales e importadas, en líneas de belleza, las mejores marcas y productos de primera calidad. También encontrarás todo en pañales y accesorios para vos y tu bebé, regalería y artículos de limpieza. Vení a conocer una perfumería creada y diseñada para disfrutar tu belleza. Doctor Bonfiglio, 469 Villa Ramallo. ¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución antihumedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad, la microevapora en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. Sigamos haciendo juntos. De elegidos, ¿funciona internamente eso de ir cantando, ir pensando para levantar la cortina esa? Digo, porque me imagino, ¿no? Sí. Llegar el porcentaje. ¿Vos percibís la votación del jurado en cada uno de los momentos? No, porque se ve sí. De frente a vos se ve cuando ponen en rojo, era, y en verde, ¿no? O en sí, azul. sí, el rojo y el azul. Yo cuando estaba ahí, creo que al segundo 15, cuando bueno, el primer rojo me pone Axel, yo cantando, yo tenía una cucaracha acá. Ajá. Donde vos escuchás la pista, lo que tocan los músicos atrás, pero también escuchás el toj. Yo al segundo 15, cuando escuché el primer toj ese, dije, listo, bueno, acá me voy. Y nada, es como una cosa de, sabes que es un juego y sí. Sabes que estás ahí para eso, o sea, uno se presta también a eso. Y pero nada, como que dije, listo, si me pusieron un rojo en el segundo 15, yo me voy a ir, pero voy a intentar dar lo mejor, o sea, yo creo que también en cierto punto es medio propósito, o sea, que vos escuches el sonido. No es un juicio de valor, pero ¿se puede evaluar en 15 segundos el tono de voz? ¿Se puede evaluar cuando una persona está cantando? Lo pregunta alguien que, a ver, no entiende de esto, a ver, para ser bien claro. O por lo menos no estudia música. Yo creo que no. O sea, yo no sé si yo juzgaría a alguien al segundo 15 que está cantando por más bien o mal que pueda arrancar. Porque ha pasado mil veces que uno arranca a cantar una canción excelente. No hablo de mí ni de alguno de los chicos, sino cualquier persona que canta. Sí, sí. Arranca bien y después derrapa cuando tiene que... O sea, ha pasado. Seguramente has escuchado a alguien que ha hecho eso y o lo opuesto. O sea, es una cosa que... Por ahí es difícil el lugar que tienen ellos también, porque antes de que termine la canción te tienen que decir sí o no. Y el sí o no es la canción terminada. O sea, es como te están construyendo una casa y vos vas a la mitad y ves los ladrillos y sí. Y después la terminan mal o al revés, ¿entendés? Es una cosa que es un paquete. De los del jurado elegido, ¿tenías admiración por alguno de los integrantes o no? ¿O tenés admiración?
¿O hay algún músico, digamos, o algún cantante que, bueno, este es un modelo para seguir? Justo, o sea, de esos cuatro no admiraba a ninguno, en realidad, o sea, me caen muy bien, todo, o sea, creo que en vivo la mejor que he podido escuchar es la Sol, o sea, por ahí la más afinada, pero por ahí tomo como referencia, me gusta más otro estilo de música para escuchar en español, por ejemplo, me gusta mucho Aznar, Baglietto, Fandermole, o sea, es más otra onda. Agustín, bueno, esta participación te dio la posibilidad de seguir en lo que decíamos un gran año porque vas a estar en el elenco de Los Miserables. Sí, así es. Me convocaron en julio, que fue un mes, un poquito después de mi presentación ahí en el programa, a una audición. O sea, habían llamado muchos, creo que hubo 1000 aproximadamente, que se presentaron a la audición, porque también podías mandar o te convocaban, digamos, dependiendo del caso. Y nada, fue como una audición muy diferente, porque es otra cosa, o sea, de fondo, atrás del telón de fondo está el IUNA, digamos, la Facultad de Música, como uno de los organizadores de esta obra, y que son muy exigentes en cuanto a lo vocal y eso. Imagínate que a mí no me dijeron ni mandar una foto ni nada, o sea, ellos querían un audio tuyo y después que vayas a cantar la canción en la tonalidad que ellos te daban y nada, o sea, nunca te preguntaban vos sos de acá, cómo llegaste hasta acá, no, o sea, ahí no les interesaba. Si bien es un elenco bárbaro, yo ya tuve los primeros ensayos y son todos muy piolas, los chicos también. A la hora de quedar ahí, que quedaron 25, 10 estamos, digamos, como los más protagonistas y el resto son como más ensamble, más coro. También llegar no fue algo fácil, pero bueno, también es cuestión de decir, bueno, no, uno ya lo tiene. ¿Cuándo se presenta la obra? En octubre. ¿En octubre? En octubre. ¿Todavía? ¿Se ha definido el lugar, el día, todo, no? No, porque lo que tienen pensado es hacerla como más... ¿Itinerante? Claro, como rotativa, sí. Uh-huh. Sí, así es. Uh-huh. No se hace desde el 2012 la obra. Creo que estuvo Fernando Dente como uno de los principales en la última vez que estuvo. Y en el 2000 estuvo en el Teatro Ópera, donde estaba Elena Roger, Juan Rodó. Bueno, Elena Roger la hizo a la obra. Por eso mismo. Y después no se hizo más así, digamos, bien encarada, como con mucha preparación y eso, así que vamos a ver, yo nunca toqué atrás con violines, saxos, o sea, es una cosa rara. Y menos disfrazado, porque imagínate que tenés que estar de otra persona. Claro. O sea, yo siempre canté de Agustín, digamos. Acá mi personaje se llama Enjolras y no sé, es rarísimo. Yo voy a verme disfrazado de Enjolras y cantando, no sé, después en octubre te cuento. Bueno, ¿y qué te dicen? Porque debe pasar esto también en el plano familiar, tu papá y tu mamá. Pero también los abuelos, porque los abuelos tienen un encanto particular, ¿no? Deben estar continuamente en esto de preguntarte, de querer conocer más en profundidad y a la vez, digo, en esto también alimentando tu vocación. Sí. Mi fan número uno es mi abuelo Aldo. Él es mi fan, pero el principal, el donde dice, estás ensayando, yo voy. A veces no entra, ¿viste?, en la pieza, porque yo toco mucho ahora con Tommy Frías, del ¿sí? pueblo, que toca el piano, ¿sí? y ensayo mucho con él, y por ahí mi abuelo dice, vamos a lo de Tommy. No, Aldo, no puede ir a lo de Tommy. Porque ¿habla Aldo, bro? Que sí, aparte que habla. Dice, no, esa en inglés no me gusta, cantaste un tango. No, Aldo, o sea, pero nada, la verdad que a uno le hace bien, por más que yo le reniegue en chiste, o sea... Digo, no, Aldo, ¿cómo voy a ir a la casa de Tommy? Que está la familia de Tommy. No podés venir acá. Pero nada, la verdad es que sí, no solo él, sino, o sea, el resto de mis abuelos son mi club de fan principal. Y nada, después mis viejos también les gusta. La verdad es que me apoyan muchísimo y es una gran, digamos, son dos patas, digamos. Una la pongo yo, por así decirlo, como preguntabas antes. O sea, cuidarme, prepararme, y la otra es también una contención que siempre es fundamental. Bueno, extremadamente profesional, te cuidás esa garganta permanentemente, lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, de lo que consumís, por ejemplo, para aquellos que están en esto, de contarle que con 19 o 18 años decidiste no ir a uno de los eventos más importantes como la fiesta de Playa Blanca acá en Ramallo para cuidar la garganta. Así es, porque tenía la primera audición para Elegidos fue
a los 3 días de la fiesta de Playa Blanca, y yo tenía la entrada y todo, porque a mí no todavía, cuando yo compré la entrada no me habían llamado, y la tuve que revender, mis amigos me querían comer, pues me decían, ¿cómo vas a faltar? Es verdad, es una vez al año, pero son sacrificios, o sea, es un poco y un poco. Tampoco es que me voy a quedar encerrado todo el año, digamos, pero cuando es algo muy importante, digo, bueno, o sea, como poner en frío ahí la cabeza y decir, no, bueno, voy a revender esta entrada, total, el año que viene es otra vez. ¿Ayuda en alguna medida la figura de la mosca de Guillermo Novelli cuando decís soy de Ramallo? No, te digo por la dimensión que tuvo y que tiene hoy la mosca, ¿no? Sí, sí, la verdad es que Guillermo, vos decís de Ramallo, es también una persona que, bueno, la banda en sí, uh-huh. Se ha encargado mucho de decir como que son de Ramallo por todos lados, porque por ahí hay cantantes o bandas que uno no sabe dónde son, es la verdad. Pero vos decís, sí, ellos, o sea, la gente los identifica como que son de Ramallo también. Cuando dicen La Mosca, a la vez dicen Ramallo. Por ahí, de hecho, creo que en Las Puertas, cuando yo estaba haciendo la audición para ¿sí? Elegidos, Axel me dijo, ah, como los amigos de La Mosca. Sí, o sea, es como, no cualquier banda o cantante remarca mucho de dónde es, y la verdad es que está bueno para Ramallo que digas, soy de Ramallo, y te digan de La Mosca, y que no te digan lo del banco, es como que decís... Tal cual. Está bueno, uh-huh. Porque lo reconocen por esas dos cosas, o donde perdió el brazo Scioli. Claro. Y que te dan de La Mosca es como, sí, es una cosa muy positiva que tiene Ramallo, o sea, Guillermo y la banda y los chicos, la verdad que es tremendo lo que han hecho. Bueno, indefectiblemente lo del banco de surgir y te deben preguntar en algún momento por Diego, ¿no? Que justo le tocó vivir todo ese mal trance, ¿no? Sí, 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 la verdad es que me lo han preguntado bastante cuando yo, bueno, de hecho ahora en el elenco también de Los Miserables, uh-huh. Yo dije, soy de Ramallo. Y ahí sí me dijeron, uy, lo del banco. Claro. Y sí, es una cosa que por ahí también en lo personal, no sé, yo era muy chico de todos modos cuando pasó, yo tendría 3 años, no recuerdo. O sea, no tengo imágenes, pero sí he leído diarios, o sea, sé que fue una cosa muy... Traumática. Muy traumático, muy violenta en su momento. Y nada, digamos, de hecho en el casting de Telefe también me dijeron lo del banco después. Y nada, sí, yo dije que a mí en lo personal me tocaba bastante, pero que no tenía ganas de hablar de ese tema. O sea, yo iba ahí a como, a bueno, cantar. Yo sé cantar, no tengo ganas de contar ninguna historia de vida porque, o sea, no tenían tampoco tanto que aportar, pero por ahí eso, o sea, yo iba y decía, sí, cuando mi papá estaba de rehén, yo cantaba en mi pieza encerrado, me ponían... No, o sea, lo podría haber dicho, pero no me iba a sentir conforme después conmigo mismo, o sea, más que por ahí podría haber llegado a la semifinal, ¿me entendés? Hubiera rendido, si se quiere, a la hora de cómo mide, en este caso, cómo miden los grandes canales de televisión, pues de audiencia. Sí, soy consciente de eso, y sé que lo podría haber dicho, pero no, o sea, me lo propusieron, digamos, que no, este tema no lo quiero tocar porque no, yo, o sea, vengo a cantar y aparte sería fingir, yo tenía 3 años, ¿qué puedo llegar a decir de eso? O sea, ¿qué conciencia me puede quedar a mí si yo no entendía nada? Aparte como un tema muy sensible, muy doloroso. Sí, fue, o sea, hubo gente, o sea, no tuvo un final feliz, claro. O sea, todo el mundo lo sabe y no es una cosa que está bueno andar revolviendo por ahí para llegar a una ronda más, no, o sea, dije no. Suma y gana en Supermercados Herve para llevarte el segundo 0 kilómetro. Exhibiendo en todos sus locales comerciales tus tickets por un total de 1,000 pesos, podrás participar del sorteo por un Volkswagen Up de 3 puertas. Acordate, suma y gana en Supermercados Herve. ¿Asegurado en la segunda? Porque ante un siniestro, te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto. Por eso, siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Thank you.
Arracam Camiones, Sociedad Anónima, Punto Integral Oficial Iveco, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, Iveco Argentina, Ruta 9, kilómetro 205, Villa Ramallo, y en Arrecifes, Ruta 8 y 51. Hablamos, ¿no? Porque vos, evidentemente, lo que por ahí, lo que la gente o algunos no saben, es que estudias actuario. Sí. Y que lo que estudias implica analizar inversiones de riesgo, sí. Que me lo tuvieron que explicar previamente, lo digo, porque no lo conocía la carrera. Sí, sí, sí. Que realmente parece muy distante de lo cálido que tiene que ver la música y esto con los fríos números de tomar una decisión si hay que invertir o no hay que invertir y si hay que comprar bonos o no hay que comprar bonos. Digo, para decir sí, ejemplo sí, un sí, país. Sí, 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 sí. A mí me pasa, ponerle, cuando voy a la Facultad de Económicas a cursar una materia, con el transcurso, digamos, de los días te haces amigos, digamos, y yo cuento que cantes como que... ¿Se enteraron en Económica que había un programa en Telefe? Sí, 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 me votaron, que... sí, obvio, obvio. Pero es como que sos como... Porque es una burbuja, imagino eso, ¿no? Sí, sí, pero es como que sos sapo de otro charco. Claro. Pero, y lo peor, ahí no tanto, lo peor es cuando voy al ensayo de los Miserables, por ejemplo, y digo que estudio Economía. Ahí sos más apotrochado. ¿Cómo estudiar el número? O sea, ahí no le gusta ni hacer número ni para ir al supermercado. O sea, son dos extremos. Es la verdad. Y nada, es adaptarse, digamos, acá. A mí me gustan por igual, o sea, las dos cosas. Intento llevar como una armonía. ¿Cómo haces para encontrar ese equilibrio en el tiempo? Porque no debe ser fácil, digo. A ver, no, un día no tiene 24 horas. Sí, no es fácil. No es fácil. Porque, o sea, tengo que estudiar números, sacar cuentas y a la vez tengo que sacar partitura para lo que es el ensayo ahora de Los Miserables y como son tan diferentes entre sí, decís, bueno, me canso de una, arranco con la otra. O sea, me canso un poco la voz, bueno, listo, me voy a sentar a hacer unas cuentas. O me tengo la cabeza así de sacar números, listo, me voy a ensayar un rato. Y cuando ninguna de las dos me voy a correr o algo fuera, porque si no me suicido ahí adentro. Bueno, me imagino también en esto se deben mover algunas cuestiones internas que hacen al propio ser humano, ¿no? ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años? No, es una pregunta que no me la puedo responder ni yo. No, es, o sea... Quiero que, o sea, ponerle lo mejor a cada una de estas dos ramas tan diferentes y dejar que sea lo que tenga que ser, y cualquiera que sea me va a gustar por igual, y yo lo que quiero es estar como preparado para cualquiera de las dos, porque la verdad es que son distantes y no sé si uno puede mantenerlas por el resto de su vida, dos cosas tan diferentes. Pero no, todavía no sabría qué decirte. ¿Qué te dicen tus hermanos? Nada, mis hermanos, Santi todavía no sabe qué estudiar, tiene 15, y Juli quiere poner un peaje. ¿Un peaje? Un peaje, es buen negocio. Claro, el negocio redondo. El otro día estábamos en la autopista, tiene 9, 10 años. Yo voy a poner un peaje. Claro, está bárbaro, es muy buen futuro, ¿sabes? Poner un peaje acá, yendo de Ramallo a San Nicolás, chao. Sentadita ahí, cobras a cada auto que pasa. Ella misma lo decía, un peaje. Dice, vos porque estudiás, yo voy a poner un peaje y chao. Y sí, tú fue inteligente. Bueno, Carola, mi hija, me dijo que ella quiere ser política. Ah, bueno, Carola, más inteligente política, todavía. Política, me dijo un día. Me gana más que un peaje, yo creo todavía, pero sí, viste que como que vienen con otra mentalidad. Ya, cuando era chiquito decía que iba a ser basurero. Bien, o sea, más me apuntaba, más me... No, un peaje político, viste, vienen como comado.
expectativa. Yo quería ser maquinista de tren, te cuento. ¿Viste? Todo claro, o sea, es como que uno cambiaron, apunta, claro, cambiaron mal, ven, o sea, no son tontos, ¿verdad? Que vos pagas 5 pesos cada vez que vas a un lugar de otro en peaje, o ven que los políticos, y sí, la verdad es que sí. Bueno, está en la antesala de, estamos grabando el día previo, contémosle a la gente, y vamos a estar compartiendo también parte de lo que va a ser el show mañana. Aquí en el día sábado en el Auditorio Libertador, ¿qué se siente venir a Ramallo a cantar? Digo, debe ser, uno canta en diferentes, ¿qué artista canta en diferentes lugares? Pero cantar en su pueblo tiene gustito especial. Sí, sí, a la vez es un como un compromiso terrible porque, bueno, yo sé que voy a venir mañana acá y que toda la gente que está sentada acá yo lo voy a conocer, de algún lugar u otro, o sea, los voy a conocer. Y hablábamos con Tommy, Tommy, tiene que salir todo bien, me decía, sí, se están vendiendo muy bien las entradas y se los conocemos a todos, más te vale que nos salga bien, así que nada, es como un compromiso, pero a la vez es como un placer, nada, que la gente que a uno lo conoce lo venga a ver, que te conoce de toda la vida, que me cruza, digamos, en el centro, en la heladería, y es raro por ahí que vengan a verte o a escucharte, pero es como doble mérito, porque no es lo mismo decir, bueno, voy a ver Los Miserables, que, bueno, sí, es una obra, pero no van a ver a mí. Soy una parte de la obra, pero acá que me vengan a ver a mí y gente que de verdad me conoce desde muy chico, la verdad es que no tiene precio. Y hasta aquí llegamos, el gusto de haber compartido un nuevo programa a través de la pantalla de Cablevisión, a través de lo que es la propuesta que llevamos adelante con Espacio Creativo TV. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes desde las 22. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Buena semana para todos. Chao. Tengo los ojos cerrados, mi amor, porque no te quiero ver. Tengo los puños cerrados, mi amor, no me puedo defender. Pan para hoy y mañana, no sé. Flechas clavadas en el corazón. Vos me cuidabas con tanta pasión. Yo no sabía qué hacer.